Gracias, señora presidenta. Buenas tardes, colegas asambleístas. Ante la propuesta realizada por el asambleísta Gende de convocar a este pleno a la señora fiscal encargada, de hecho, nos hace suponer que esta comparecencia será de carácter informativa. Primero, eso hay que estar claro, porque el propio proceso legislativo establece que estas comparecencias tienen esos límites. Entiendo, señora presidenta, que usted hará los esfuerzos para que tenga resultados esta comparecencia y podamos hacer uso de esa posibilidad de hacer preguntas, al menos. Habría que también establecer ese mecanismo. Porque el caso Odebrecht y los otros casos, al que se suma el día de ayer, tiene ya un discurso muy repetitivo que ha hecho precisamente que una de las funciones del Estado que ha absorbido de alguna manera la responsabilidad directa ha sido la propia Asamblea Nacional. Y me refiero, señora presidenta, al hecho cierto de que los fiscales que han acudido a las comisiones en la Asamblea Nacional han insistido la limitación de la legislación, especialmente para lo que acá se ha anunciado. Se ha dicho, queremos saber la ruta del dinero, porque ya sabemos que hubo corrupción, que hubo robo. Y una de ellas ha sido precisamente, en el caso de funcionarios públicos, el informe previo de la Contraloría con responsabilidad penal para iniciar o para continuar los casos en la Fiscalía. Esto no podemos olvidarnos, que esta Asamblea, de manera quizás inmediata, dio la herramienta y que era precisamente con una reforma que permitía inclusive y que eliminaba este informe previo. Lastimosamente, esta reforma tuvo el veto total. Sin embargo, se habla de otras alternativas, como la figura del comiso. Habría que preguntarle cuáles son las acciones realizadas en el ámbito de la competencia legal y de las normas vigentes, cuáles son las acciones sobre la utilización del comiso como una alternativa, sabiendo que este inclusive no puede aplicarse al patrimonio total del encausado o del sospechoso o del denunciado. Eso me parece fundamental señalarlo acá, porque de todas maneras las autoridades encargadas de la investigación no pueden lavarse las manos cuando no se tiene respuestas, no de presión mediática ni presión política, sino de responsabilidad frente a una investigación que se desgasta, que se diluye en esta especie de señalar culpables y obviamente exigir a la fuerza de esa presión respuestas. ¿Estamos o no estamos entonces con una institucionalidad que debería observar una constitución, una ley o un procedimiento? Yo creo que como asamblea, ponernos en el plan de exigir simplemente, ¿no?, el apresamiento o el juzgamiento tiene que ser meditado y tenemos que exigirlo, que técnicamente y jurídicamente, imparcialmente, estas autoridades tengan la celeridad para que el pueblo ecuatoriano supere esta etapa incierta, esta etapa de muchas contradicciones, esta etapa en donde todos hacemos uso de la palabra, de los medios y resultados realmente infructuosos.
En esas consideraciones, señora presidenta, yo creo que una de las preguntas que se hace el pueblo común y corriente ha sido precisamente dónde están los dineros, los que Odebrecht pagó por sobornos. Y es obvio pensar que hay dos alternativas, cuando ya se ha detectado la mayoría de ellas. ¿Están en obras privadas invertidas en inmuebles o están también en instituciones financieras del país en las llamadas offshore? De eso ya no cabe duda. Por lo tanto, yo sí creo importante el que esta Asamblea, al margen de estas resoluciones o acciones, que todos estamos conscientes de los límites, deberíamos tener un plan estratégico, legislativo y de fiscalización acordado con responsabilidad y con seriedad que nos permita dar resultados concretos y aportar precisamente para que los organismos de control garanticen esa celeridad. El día, como aquí se plantea la fecha para que comparezca la fiscal encargada, a lo mejor me estoy anticipando a lo que nos puede venir a decir acá. Existen sentencias que no son condenatorias, existen una serie de acciones en el proceso y obviamente la tipificación de los delitos de esos hechos está en los medios de comunicación, en la palabra y en los discursos de políticos. Nosotros somos los que decimos no debería ser asociación ilícita, debería ser peculado, debería ser testaferrismo, y obviamente las autoridades que son las encargadas de juzgar con pruebas y de evitar precisamente la impunidad son las que hacen uso del tiempo que ellos necesitan, y obviamente estamos en este sinsabor y, por no decirlo, en esta burbuja que hace que una de las instituciones, inclusive señaladas, no sé si irresponsablemente o intencionalmente, sea la propia Asamblea Nacional. Eso, señora presidenta, respecto a este punto, yo quiero ratificar el apoyo a esta decisión, pero al mismo tiempo la necesidad de contar con un plan estratégico, legislativo y de fiscalización que aporte, no que logre justamente disuadir lo que sí deberían hacer los organismos de control. Y en este caso de Odebrecht, es obvio que la confianza también hemos perdido en los organismos de control, cuando el principal acusado de garantizar el buen uso de los recursos públicos fue el principal que se encargó de ser el puente y de ser herramienta de la corrupción. Por eso es que nos preocupa que la designación de autoridades tienen que darse sobre la base de garantizar los temas pendientes con frontalidad, sin dependencia alguna, y por qué no decirlo, sin que esto constituya vendetas, odios y venganzas que tapen la corrupción y los nombres de esa corrupción, porque la generalización tampoco ha contribuido a que este país tenga y ejerce ese derecho de conocer la verdad. Muchísimas gracias, presidenta.